Sí. Hermoso, sí. Estás re Lisiki. Hola, gente del bien. Se nos viene la temporada otoño-invierno encima y vengo a contarles cómo nos preparamos para recibirla. Para eso estoy acá con el compost de fondo. Este es nuestro compost. Lo que voy a hacer ahora es sacar una carretilla de acá de tierra, de humus mejor dicho, que voy a mezclar con un poco de tierra que sacamos del pozo que hicimos para hacer el biodigestor. Entonces vamos a mezclar un poco con esa tierra que está buenísima, el humus, para armar los canteros. Y otra cosa que voy a hacer es darle un poco a Lule, que está armando los almácigos con las hermosas semillas que tenemos para poner en los canteros. Este compost de acá tiene 4 meses ya y te voy a mostrar cómo lo armamos. ¡Sorpresa! El compost, el primer compost de la casa. Perdón si se me van un poco los ojos para la pantalla, yo no estoy acostumbrado a hacer esto y veo que no lo puedo evitar, estoy acá hace un rato intentando y bueno, se me van a ir los ojos un par de veces, así que hasta que me acostumbre. Decía, compost de la casa. Básicamente el compost es transformar los desechos orgánicos que tenemos a través del trabajo que hacen bacterias y microorganismos. Nosotros tenemos acá muchísima bosta de gallina que estamos juntando hace casi un año. Vamos a juntarlo con restos de poda, paja, hojas verdes, papel. Podrían ustedes poner resto de comida. Todos nosotros usamos los restos de comida, cáscara, lo que sobra que no usamos de las verduras. Todo eso se los damos a las gallinas. Entonces no vamos a poner en este compost eso. Nosotros lo que vamos a hacer es poner estos materiales que les contaba recién. Entonces la idea es hacer un compost tipo lasaña y de eso se va a tratar este video. Manos a la obra. Bueno, en estos tachos nosotros tenemos la bosta de gallina que venimos juntando hace un montón, así que lo primero es sacarla de acá para llevarla al lugar donde vamos a hacer el compost. Qué plano. Bueno, este es el lugar que nosotros elegimos para armar el compost, por lo menos por ahora. Está acá abajo de un arbolito, un poco protegido del sol, si bien le va a dar un montón porque es fundamental el calor, pero también es cierto que levanta mucha temperatura. Podría llegar inclusive a prenderse fuego, cosa que no queremos para nada. Entonces es fundamental poder llegar bien con el agua, porque además tenemos que regarlo. Entonces, calor, agua, oxígeno. Lo primero que vamos a hacer es armar una base con pedazos de madera, con los troncos de las podas, para que el aire corra por abajo y arriba esta capa de madera vamos a empezar a hacer las otras capas, donde vamos a poner la bosta de las gallinas, donde vamos a mezclar los papeles, las hojas verdes. Inclusive podríamos agregarle, cosa que nosotros vamos a hacer porque tenemos lombrices para que trabajen y aceleren el proceso. Vamos a empezar armando una pequeña cama abajo con resto de madera. Ya tenemos el primer colchón de madera, vamos a tirarle arriba la bosta de las gallinas. Bueno, entonces ya pusimos la madera, tenemos la bosta de las gallinas y ahora vamos a agregarle coirón o la paja, que es lo que nosotros tenemos ya también cosechado de las podas que estuvimos haciendo. Yo ahora no tengo otra cosa para ponerle más que paja, madera y la bosta de las gallinas. Si tuviera, le haría una capita de hoja verde o papel, por ejemplo. Si ustedes lo hacen y lo tienen, pueden ya ir planificándolo de esta forma e ir armando en capas así. Ahora yo lo que voy a hacer acá arriba es volver a echar bosta y después un poco más de madera y después un poco más de paja y así lo voy a ir armando. Eso es lo que va a hacer por ahora este compost. Y después, si tengo algo para taparlo, lo que se puede hacer es taparlo, por ejemplo, con un nylon después de regado, porque esto al estar en la oscuridad absoluta se generaría mucho más calor y trabajaría mucho más rápido. Puedo dejarlo también destapado, no pasa nada, el trabajo, el proceso va a suceder igual, pero bueno, un poco más lento. Si yo quiero acelerar ese proceso, lo tapo
para que quede bien aislado y las bacterias y los microorganismos van a laburar muchísimo más rápido. Bueno, gente, básicamente esto. Ahora voy a ponerle otra capa de paja y arriba un poco más de la otra y después voy a regar, voy a estar un rato más, no mucho más que esto. Bueno, vamos a abrirlo a ver cómo está. Yo de este compost hace un poquito menos de un mes saqué una carretilla de humus de la parte más baja. El primero veo que el compost bajó un montón, se achicó muchísimo, y veo que apenas remuevo ya hay un montón de tierra, así que nada, está buenísimo. 4 meses no es tanto tiempo y se hizo un compost hermoso. Miren lo que es esto. Hermoso. Bueno, les vamos a mostrar el otro compost que tenemos, que es el de adentro de casa, que la verdad es que usamos bastante poco. Bueno, no lo usamos poco. El tema es que nosotros tenemos gallinas, entonces mucho de lo que es lo orgánico que sobra de la comida cuando cocinamos se va para las chicas. Pero en este, que nos lo regalaron hace creo que como 2 años, que es de compas, después les dejo abajo donde de quiénes son las chicas que hacen esto, es del cual sacamos el lixiviado. Miren, es re útil este porque hay unos bichitos. Porque nos permite producir abono para las plantas y regar. ¿Qué tiramos acá? Papel, hierba, café y nada más. Lo que no le damos a las gallinas, que es muy poco lo que no le damos a las gallinas, la verdad, es casi un compost completo de mate. Pero miren, se está rehaciendo. No puedo moverlo muy bien, pero igual los composts hay que moverlos. Los composts es re importante moverlos porque necesitan oxígeno. Bueno, este compost, que es el compost típico que se puede tener en una casa, en un departamento, o sea, es re fácil de tener. Es muy importante pequeñas cosas. Podemos hacer un video completo con vos, pero algo que tienen que saber es que necesita nitrógeno, que es lo que le da los residuos orgánicos húmedos, los restos de comida y demás. Y carbono, que es lo que le da, en este caso, nosotros el papel, porque, pero podrían ser las hojas secas. Cuanto más usen, hagan el método lasaña, mejor se va a dar esta mezcla de componentes que necesita el compost para no pudrirse. Esto no huele a nada, está acá dentro de la casa y no tiene ningún tipo de olor. O sea, lo que uno va haciendo es uno llena el primero, ¿no? Y cuando lo llena, pasa al de arriba. Yo en general paso las lombrices a veces un poco, pero bueno, las lombrices van a subir solas cuando ya se hayan comido todo lo que hay abajo, van a empezar a subir porque acá hay comida. Y así van haciendo el ciclo. Y después eso es un tremendo compost para... Nosotros lo usamos mucho para los plantines, es como más cómodo tener algo ahí. Y después, bueno, sacamos el exiliado, que es súper, súper importante. Así que bueno, este sería nuestro tercer sistema de compost de la casa. No sé si tenemos más, pero bueno, eso. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es cosechar esta paja que se llama coirón para usar de mulch. Lo vamos a hacer solamente en un lugar que queremos dejar como monte nativo, pero sí que tenga un camino, ¿no? Para poder acceder a todo el terreno. Entonces ese es el único pedacito que es de 1 metro y pico de ancho que vamos a limpiar. Ayer llovió, entonces este sale de raíz.
Lo ideal sería poder sacarlo raíz, porque es una paja que además en los incendios es muy peligrosa. Esto se pone todo así seco, es muy inflamable, súper peligroso. Así que bueno, vamos a aprovechar y en este caminito sacar esta, que después vamos a usar para mulchear los canteros. Sale el sol y nos morimos. ¡Ah! Es re los vampiros. Ay, no, por favor. ¿Y? Cuando quieras. Les voy a enseñar una técnica milenaria. Ah, no. Hágalo usted mismo. Estoy haciendo las almácigos acá, porque no tengo tantas cositas. Macetitas. Juntamos los vasitos de los queso crema y esas cosas, de esos hicimos. Pero la verdad que esto es una fiesta. Lo puedes enterrar con el papel mismo. Me van a decir, Lule, pero tiene tinta. Bueno, todo no se puede, chicos, qué sé yo. Voy a decir cómo hago este coso. Tengo mi rollo de cocina que dice no tirar, para que no me lo tiren, porque si no me lo tiran a la basura. Estoy haciendo con el dibujo de los chicos, malas mami. Yo no sé ustedes si tienen niños, niñas en su casa. ¿Qué hacen con todos los dibujos y los cuadernos de la escuela? Yo hago almacigos. Perdónenme. Después de un tiempo, claro, cuando pasa un tiempo no, que está inutilizado, no amontonado, tanto. Que nadie lo vuelve a ver. No se puede juntar tantos dibujos, chicos. O sea, y está bien que los chicos dibujen, pero bueno. Lo que hice es, pienso en la hoja en tres partes, más o menos una hoja a cuatro. Y le corto esto que va a ser una pestaña. Esta la doblé así y ahora viene la parte así. Lo empiezo a enrollar, tuki, tuki, tuki. Y miren, me queda ahí, ¿no? Le hago como el repulgue de la empanada. ¿Sí? Se cierra así. Y eso que había dejado acá para afuera. ¡Ah! Y así usted que tiene una almastiguera. Eso. Y ahora les voy a decir qué sembrar en esta época. Para eso, le voy a agradecer a Constelación Semillas que nos regalaron la siembra de esta época. Obviamente que también estuvimos sembrando semillas nuestras, semillas que nos regalaron otras personas y demás. Pero les voy a contar las cosas que se pueden sembrar ahora. Ok, la manzanilla se puede sembrar ahora. Los orientales, pak choy, mostaza oriental que ellos tienen, mostaza de hoja. Las lechugas, la repollada, la de hoja de roble, todas esas van. Hinojo, armuelle morada. No la conocía, la googleé ayer y me voló la cabeza. Mide como 2 metros, la voy a guardar muy bien. La nira que tampoco la conozco. Rabanito, puerro, cebolla, cilantro, remolacha, perejil, coliflor y brócoli. De estas hice almácigos, otras y no me salieron, estaban viejas, así que estas son las que voy a sembrar acá. En estas almacigueras voy a meter brócoli y coliflor, que me importa mucho tener. También el kale, bueno, pueden sembrar. Todos los coles pueden sembrar en esta época. Las habas y las arvejitas. Eso es la que va. Ah, mira, lechuga mantecosa, qué rico. Y esta, la centaurea, es esa flor azul que en el video que yo hice de ellos se ve, es hermosa. Esta también voy a sembrar. Y la chirivía, que es como una zanahoria. Chirivía. La chirivía es una zanahoria blanca. Esta también vamos a sembrar. Así que bueno, tenemos un montón de cosas para sembrar. Gracias. Les voy a dejar el contacto. Estas son semillas agroecológicas. Así que si quieren semilla buena calidad, si quieren saber cómo se hacen, pueden ir a ver mi canal. Ahí hay un video que se los voy a dejar por algún lugar. Voy a seguir haciendo los almaciguitos. Mamá me dijo que sembrara flores, que me fuera al campo a buscar amores. Bueno, en este cantero vamos a plantar arvejas, que también son de unos productores de por la zona, que nos las pasaron. Y las
Zanahorias que también son de constelación. Leímos que eran muy buena asociación. No así las arvejitas con cebolla, ajo, no es buena, no es una asociación recomendable. El mulch es muy importante por dos cosas. Una, porque es así en la naturaleza, en verdad por tres cosas. Dos, porque lo protege de la erosión del sol, o sea, si no se secaría muy rápido la tierra, así aguanta un poco más la humedad. Y tres, lo protege del frío también, así que es como su ropita. Así que nada, no dejen desnudo a su cantero. Bueno, vamos a sembrar habas. Estas son de Constelación Semilla, tienen toda la data ahí abajo. Las dejamos un día en agua, estaban todas así secas y ahora están ya despiertas. Habas, arvejitas, garbanzos, lentejas. Hay gente que lo hace con todas las semillas, de dejarlas en remojo. Así que eso es lo que vamos a plantar ahora, en la parte de atrás. Y en la parte de más adelante voy a plantar zanahorias. Y después le voy a mezclar así unas caléndulas para que haya unas flores. Este cantero había rúcula, la podríamos haber dejado, pero yo ya quería meter otras cosas. Así que como no tenemos tantos canteros, bueno, mejor que haya muchas, muchas habas. Estamos haciendo esto ahora porque, aunque no se note, está lloviznando. En este mismo momento, mientras filmamos... Gotea. Está goteando. Podría ir un poquito más abajo, pero como ahora les vamos a meter la... el compost arriba, acá. Estas son unas experimentales, si las ven son todas distintas. Vamos a ver qué pasa. Uy, está lloviendo, parece que es mucho para la cámara. Voy a plantar estas zanahorias, que son de una vecina que nos las regaló, o sea, son zanahorias de acá, y acá estas las compré por internet, calendulitas y unas coquetas, otras flores. Que supuestamente se aguantan en el invierno. ¡Ay, guarda la cámara, media cosita! Bueno, yo acá terminé tres canteros de sembrarlos. Este, este y el de allá atrás. Tiki. ¡Qué emoción! Ya con cosas para el otoño. Y Mati allá atrás, salva Mati. Está haciendo otro cantero nuevo, ¿no? Perfecto. Pegadito acá del monte, vamos a ver qué pasa. Tuvimos toda una charla sobre si lo hacíamos más pegado al monte o no. Y bueno, vamos a hacer esta prueba. Yo creo que va a andar bien acá. Perfecto, me encanta. Esto acá está pegado donde le va a dar el sol durante el invierno, que sale un poco más abajo. Allá y va a estar pegando sobre este lado a la mañana y después ya pasado el mediodía no le va a dar más. Está muy abajo del árbol, abajo de estas plantas que van a crecer un poco y la vamos a ir podando. Y creo que también eso lo va a parar del clima que venga desde arriba. Heladas, no sé, piedras, lluvia muy fuerte.